Estado. Nos volvemos con Antonio Mosquera, quien se atopa copropietario de esa casa ocupada en la Rúa dos Gardas, en Lugo. Antonio, ocupa, pídelle cartos por abandonar la vivienda, ¿no? Sí, compañeros, antes estábamos en Lugo, donde está esa casa ocupada, pero ahora estamos en Vigo. Botamos kilómetros para hablar con Carlos, que es propietario de esa casa que vive aquí en Vigo. Deixadme preguntar, porque claro, di Juan Fuentes, o presentador, que che pide 5.000 euros. Sí, pídeme 5.000 euros por abandonar la casa. ¿Cómo fue toda esta historia? Porque esta casa era de tu aboa, puede ser. Esta casa es una herencia de miña aboa. A miña aboa faleceu faixa desde 2011, más o menos. Herdamos a miña irmá Maiseu. A casa antes tenía... ¿Vivía tu aboa en esta casa? No, mi aboa vivía enfrente. Mi aboa vivía cuando era más joven, cuando se casó. ¿Ella casa... construyó a casa? Ella construyó a casa. No, ella compró a casa y construyó donde vivía enfrente. Pero ella vivió desde joven, de una casa que tiene más de 100 años, por ahí. Cuando morreu ella quedó a casa baleira, que antes tenía inquilinos. Surgió este hombre, que antes de entrar en la casa trató de entrar a fuerza tirando a patadas, avisó a un vecino de que andaba a patadas con ella, pidió yo teléfono para hablar conmigo, falei con él, pidióme para alquilar. Estuvimos por partes. Esta casa, desde que morreu tu abó, desde que morreron los inquilinos que estaban allí, ¿levaba cantos años desocupada? Pues unos 20 años. 20 años baleira. 20, 15 años. Y entonces a ti avísate un vecino de que hay una persona de por allí que anda a patadas coa porta, que quere entrar. Eso, efectivamente. Y después, esta persona que estaba a patadas coa porta, chámate por teléfono. Esa persona pide yo al vecino o meu teléfono, meu vecino chámame para dar yo permiso para dar o teléfono, chámame y díceme que, bueno, que colleu a alguien intentando entrar na casa y que gracias a él pues no consigo entrar y que necesitaba vivir en algún sitio porque tenía problemas con la casa que tenía y se ya podía alquilar. Diseño en principio que no había problema, pero que esa era una casa compartida con otra persona, que tenía que tener su permiso, que la casa estaba afectada por un plan urbanístico, no que pensaban tirar esa casa y otras dos más para hacer una carretera, que llevaba 20 años sin habitar y que estaba, necesitaba decentarse. Vale. Entonces, esta persona pide che permiso para alugarla, ti pides un tiempo, porque necesitas hablar con otro familiar que tenga otra porcentaje de casa, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Y a partir de ahí, un poco de acoso todos los días. Alquilasme a casa, digo, espera, ainda no falé con mi hermana, alquilasme. Llegó un momento, a dos semanas más o menos, que me llama y dice, mira, no necesito a casa, no me alquiles. Digo, bueno, que ven. Dice, no, ya estuvo dentro. Soame o WhatsApp, fotos de la casa dentro, tipo dentro de la casa. Llámate para decirte, ya estuvo dentro de tu casa. No te preocupes, no necesito que me alugues nada. Y ahí cuando empieza a subir vídeos y fotos a redes sociales, ¿o cómo fue? Como ya tengo o seu teléfono incorporado a WhatsApp, pues saco o meu lado de Maruxa e veo os estados da xente do WhatsApp e veixo que está subindo vídeos constantemente, pois un vídeo segando a erva da horta, noutra facendo unha matanza, non queimando o porco para cortalo. É certo que este home subiu un vídeo ás súas redes sociais. Sí. Queimando, preparando un porco para matanza na túa casa. Preparando un porco para despois de morto, efectivamente. E máis vídeos que subise de vídeos, festas ou de que... Pois facendo comida, porque esta casa ten un baixo, ten un garaxe, dentro do garaxe, porque é moi fresquiño, pois... Estamos vendo algún deses vídeos que deste home que está rozando a leira, polo que me di, non? Efectivamente. Comendo, xogando cos fillos, vídeos así. Subiendo todo tipo de contenido en tu casa, en esa casa en la que él está ocupando, ¿no? Que está ocupando. ¿Y en qué momento, él, cómo se llega a los 5.000 euros? Si pide 5.000 euros y crees que salga, dame 5.000 euros. ¿Cómo se llega? Con sinceridad, yo tampoco tenía pensado, pensando en el concello, todas estas cosas, tampoco tenía pensado sacar ningún beneficio económico, no me molestaba home ahí. Realmente, al fin y al cabo, estaba en la casa, estaba cuidando de ella. Estaba a pesar de que se está ocupando una casa y no, a pesar... dentro de lo que cabe no me molestaba, porque no me molestaba.
Vale. No estaba abandonada desde hay muchos años. Abandonada, sinceramente, prefería tener a alguien allí metido, pues arranchando o cuidando o limpando la casa. De vídeos así, pero se TikTok y tal, y eso no dice, vaya jeta. Después de tantos veraos y tantas historias en la casa, dices, coño, está la miña casa. Y no solo eso, empezó, según me cuentan algunos vecinos, empezó a hacer festas, a hacer ruidos, etcétera, etcétera. Ese era un problema, la verdad es que ese era un problema. Entonces un día Chama me dice, mira, falei con un vecino y díxome que a casa está afectada por un plan urbanístico que me poden botar fora. Digo, sí, pero eso xa o sabías desde un principio. Sí, pero pensé que me mentías para non alugarme a casa. Y digo, pues xa o sabes. Bueno, pois se queres que me vaya, tens que me pagar 5.000 euros. Digo, ¿cómo? Dicho así por las boas. Sí, 5.000 euros. Digo, pero ¿por qué? Porque arranxei a casa. Digo, pero arranxáchela porque quixeche. Nin che din permiso, ni miña irmá, fixeches o que quixeches. E que vas facer agora, Carlos? Pois non o sei. Non o sei. Pilloume un poquinho por sorpresa, porque de momento ia o levando, pero coa repercusión que está collendo con esta reportaxe, con outra entrevista que me queren facer mañá, con reportaxe da Voz de Galicia, estou un pouco abrumado. Porque ahora teño ganas de... ¿Pagar os 5.000 euros o no lo contempla? No. Compañeros, pues creo que nos estás escoitando desde plató. Aquí tamén Carlos vos escoita. Pues xa vedes que de repente unha casa que era de súa avoa, que levaba 20 anos abandonada, méteselle un home e se pon a facer vídeos preparando porco para matanza, rozando a leira, fíxose influente prácticamente na casa de Carlos e agora lle pide 5.000 euros para sair. Si tendes algunha pregunta, aproveitade, compañeros, algunha cousiña? Home, dende logo, darlles parabéns polo humor co que leva a situación. Sí, sí. Iso, dende logo. Non sei se... Si, non me queda outra. Xa, pero non sei se si con ese sentido de humor si é como afronta ver eses vídeos. Ti síguelo nas redes sociais para ver o que fai na casa. Antes tiña, bueno, él ten unha conta de TikTok, era onde subía os vídeos. Antes tiña en aberto e pechouna, xa non se pode entrar en ela. Pero sí que me daba certa rabia ver a casa da miña avoa, onde pasei parte da miña infancia, claro. as vacacións, os veráns, e despois de morrer ela incluso coa miña muller e a miña familia, íbamos alí a arranxar a horta, a estar alí, dame unha pouca de rabia, a verdade que sí. Moita, bastante rabia. Entendemos o... O sentimento, xa non só por o valor ou por lo que eso, que está nun sitio onde tú viviche a túa infancia e que te sintes de alguna maneira... Non é xusto, pero hai que buscar unha solución a isto. Ánimo, moitas gracias por atendernos. Sí. Unha aperta. Gracias a vos. Unha aperta. Graciñas, compañero. Graciñas, Antonio. Seguiremos pendentes deste caso. A ver en que queda. De momento, él non vai pagar esa fianza por chamalo de algún xeito que lle piden. Sería un chantaxe. O que me explica, como pasa eso? O sea, por que non hai inmediato? O sea, entranche nunha casa que túa e non se pode quitar inmediatamente. Pero, non acabo de entender. Igual son ignorantes. Aquí hai un problema que as ocupacións, que hai xente que fai porque non lle queda máis remedio. É evidente, non? Que hai un problema tremendo que a vivienda neste país. Un problema de Estado enorme, non? Pero sí que é verdade, claro, é un sentimento de que é unha casa onde tú viviche de pequeno e de repente alguén está pola forza. Sentimento de usurpación. A teus pais ou a teus avós, tú vulles que costar moito traballo, traballar para poder ganalo, para poder comprala. Eso, de alguna maneira, aunque entendas a situación da xente, de alguna maneira, doiche. Claro, porque ainda que é un objeto, un coche, que non vale para nada, un coche para levar todos os sitios e máis, pero rompenche un espello e ainda te sintes como unha agresión no teu... No, na túa intimidade. Claro, identificámonos co que temos. Mira que tontería, un espello de un cacho. Sí, tamén que se deixar xir. Identificamos co que temos, esa é verdad. Parece que todo nos afecta e todo nos molesta. Pero tamén hai outra lectura, que decir que o que diste, o problema da vivienda, tes unha casa abandonada que está caendo a cachos, ostras, se lle das uso, pero se pode facer de outra forma. Hai moitas casas, por exemplo, no Bierzo, e teño un amigo que toda a vida foi un hippie,